Bueno. Entonces, estamos tratando de entender el universo. No creo que algún día lo entendamos completamente, pero poco a poco aprendimos. Comenzamos conociendo las cosas que se ubican en el espacio, ubicándolas en un sistema de referencia espacial. En ese sistema de referencia espacial las ubicamos respecto a un punto de referencia. ¿Dónde están respecto a ese punto de referencia? Lo definimos mediante una cantidad llamada longitud, L, y la medimos en metros. Bien. Otra es la otra cantidad que nos permite conocer, es el tiempo. La medimos en segundos. Lo medimos en segundos, no la tiempo, es el tiempo. Ahí me van a acusar las algunas personas. ¿Que por qué le digo el tiempo y no la tiempo? No tengo tiempo de perder el tiempo, entonces. Tiempiedades. Y encontramos que las cosas que existen en el universo están conformadas por materia. M. La medimos en kilogramos. La relación, a veces las cosas cambian de posición en el espacio. Medimos, las encontramos en otro punto, en otra posición en ese sistema de referencia, a una longitud distinta del punto original en que se encontraba. Hubo un cambio de posición. El sistema de referencia, la posición la señalamos típicamente con X si es unidimensional, con X y Y si es bidimensional, con X, Y y Z si es tridimensional. Entre los puntos podemos hacerlo con una distancia, con una longitud, llamémosla X. Posición 1, X posición 2, la diferencia entre las dos sería delta X. Delta X y el tiempo que tardó, el intervalo entre encontrarse una posición respecto a la otra, es una nueva cantidad que me relaciona longitud y tiempo, y esa nueva cantidad, ¿cómo dijimos, se llama? Velocidad. La medimos en metros entre o sobre segundo. No metros por segundo, no kilómetros por hora. Kilómetros entre hora o kilómetros sobre hora. A veces esta relación o proporción es constante, es un número constante, no cambia. Decimos que eso es un movimiento uniforme. A veces esta relación es un número que cambia. La velocidad cambia, y entonces cuando la velocidad cambia, decimos que es un movimiento no uniforme. Quiere decir que hubo un cambio de velocidad en el tiempo y surge una nueva cantidad. La llamamos aceleración. Por cierto, cuando indicamos que hubo un cambio de posición en el tiempo y lo definimos como velocidad, debemos decir hacia dónde se dio el cambio, ¿no? Decimos que es una cantidad vectorial. Como el cambio de posición en el tiempo, cuando cambia el tiempo, viene de una cantidad vectorial, la nueva cantidad también es vectorial. La aceleración es una cantidad vectorial y la medimos en metros sobre segundos cuadrados o al cuadrado, o metros entre segundos cuadrados o al cuadrado. Y las cosas se mueven, las cosas son las que cambian de posición en el espacio. Las cosas están formadas por materia, que en este caso está cambiando de posición de manera no uniforme. Si ese es el caso, entonces tenemos, perdón, me salté una. ¿Cuál me salté? Las cosas se mueven, la materia se mueve. Si se mueve, tiene una cantidad llamada velocidad. Y esto nos da una nueva cantidad. ¿Cómo se llama? Movimiento o cantidad de movimiento. Le puedo llamar simplemente movimiento. El movimiento es una cantidad.
y la medimos en, bueno, la representamos con la letra P minúscula, puede ser. ¿Cómo sería entonces P? ¿Qué tipo de cantidad sería? Vectorial también. Las otras cantidades que no tienen dirección o hacia dónde suceden, ¿cómo lo llamamos? Escalares, cantidades escalares. La masa o cantidad de materia es una cantidad escalar. El cambio de posición es vectorial. El tiempo sí, también es vectorial. La velocidad es vectorial, la aceleración es vectorial y por lo tanto la cantidad de movimiento también es vectorial. Tiene dirección. Nos dice hacia dónde se mueven las cosas. ¿Esta cantidad en qué la medimos? ¿Cuáles son las unidades de la cantidad de movimiento? Kilogramos. Se deducen de las variables, de las cantidades mismas. Kilogramos por metro, es más, tenemos que ponerlo así, en sentido, en forma matemática estricta, debemos de ponerlo kilogramos por metros entre segundo. No lo habíamos puesto, ¿verdad? Ah, me faltó, ahí puse kilómetros. Kilogramos, ya está. Kilogramos. Kilogramos por metro entre segundo. Es la cantidad de movimiento o movimiento. Es cuando una cosa se mueve y tiene un valor de cantidad de velocidad constante. Porque si la cantidad de velocidad cambia, ya no es velocidad. Ahora es aceleración. Entonces, en el movimiento uniforme tenemos esto. En el movimiento o en la velocidad instantánea, en un punto específico. ¿Sí? En un momento específico podemos medir la velocidad instantánea. ¿Cómo la medimos? A través de la derivada. Recuerden que la derivada es la velocidad instantánea. La derivada del cambio de posición en función del tiempo, si yo la pongo así, esta cosa como que ya no quiere, como no es que no quiera, es que se le acabó la tinta. Si lo pongo así, dx en dt no es lo mismo que esta. Esto es la diferencia. Esto es la derivada. La derivada es entonces la velocidad instantánea. Y de instantáneo, no de inicial. La velocidad en cada punto en un viaje. Sobre todo si está cambiando la velocidad. Si la velocidad es constante, si el movimiento es uniforme, este es constante, es uniforme, no cambia. Pero si el movimiento no es uniforme, si es acelerado, entonces necesito calcular la derivada para conocer la velocidad de cada punto en ese viaje acelerado, en ese viaje a velocidad uniforme. ¿Bien? Que no les dé miedo. Esa es la derivada. ¿Bien? Y entonces puedo conocer la cantidad de movimiento, incluso en un movimiento no uniforme. ¿Bien? Ok. Seguíamos. Si la cosa se mueve a una velocidad, decíamos, no uniforme, entonces tiene una nueva cantidad que es la aceleración. ¿Y esto cómo se llama? Nos da una nueva cantidad. Fuerza. M por B es movimiento, M por A es fuerza, la cual es vectorial. Unidades. Kilogramos. Metros entre segundo cuadrado. También le llamamos newtons. ¿Bien? Ok. Obviamente, si una cosa se mueve, cambia de posición, hay un cambio delta X. Entonces, cuando una fuerza causa el movimiento de una cosa, el cambio de posición acelerado, si no es cambio de posición acelerado, entonces no hay fuerza. Si la velocidad es constante, no hay fuerza, hay movimiento.
si el movimiento no es constante, si es no uniforme, entonces si hay fuerza. Si ese movimiento, si esa fuerza provoca un cambio de la cosa en el espacio, si F produce un dx, eso significaría que sería acelerado, ¿no? Digamos que delta x, entonces surge una nueva cantidad, ¿cómo se llama? Trabajo. Esto es trabajo. ¿El trabajo cómo lo medimos? Kilogramos, metros, pero aquí la x en qué está, en metros, metro por metro, metro cuadrado, entre segundo cuadrado. Y esto se llama joules. Si esto ocurre en un tiempo definido, digamos que sea fuerza por velocidad, ¿sí? Delta x entre delta t es velocidad, entonces esto es potencia. Potencia. ¿Y la potencia en qué se mide? Kilogramos, metros cuadrados, entre segundos cuadrados. ¿Eh? Es cúbico. Tiempo segundos, segundos al cuadrado. Sale una cosa rapidísima, ¿verdad? Nos ahorramos y le llamamos watts. Watt es potencia. Es decir, es una fuerza, un trabajo realizado en un tiempo determinado. La potencia depende del tiempo en el cual la fuerza está produciendo el trabajo. Bien. Ahora, el movimiento así lo entenderíamos en una sola dimensión. Pero si sucede en dos dimensiones, tenemos una nueva cantidad. Si una fuerza F está actuando sobre una superficie, fuerza entre área es la cantidad de superficie, surge una nueva cantidad. ¿Cuál es? Otra P, presión. P de presión, P de potencia, P de movimiento. Es el problema que tenemos. Usamos pocas letras. Tenemos veintitantas y usamos pocas. ¿Qué pocas? ¿Qué pocas letras usamos? ¿Qué poca imaginación tienen los físicos? Ok. Fuerza entre área es presión. ¿Y la medimos en? No, a ver. Fuerza. Kilogramos. Metros cuadrados. Entre segundos cuadrados, área, metros por segundo cuadrado, pero esto entonces le deja kilogramos, metros entre segundo cuadrado. Cuadrado, metro cuadrado entre metro, me queda metro. ¿Sí? A ver, acá está fuerza newtons. ¿Sí? Me falta algo. Ah, sí, la metros cuadrados. Tienen razón. Entonces, ¿100 metros? ¿Kilogramos entre segundo cuadrado? A ver, está poniendo cuadrados ante la fuerza. Sí, es cierto. A ver. Fuerza. Sí, es cierto, tiene. A ver. La fuerza son kilogramos
por metro entre segundo cuadrado. El área, metros cuadrados. Ah, entonces queda al revés. Queda al revés. Queda entonces kilogramos entre metros por segundo cuadrado. Ahora sí quedó como lo habíamos visto en la clase en la que le echamos presión, ¿verdad? Pero le llamamos pascales. P a minúscula. P mayúscula a minúscula. Pascal. La presión la medimos en pascales, aunque la podemos medir en otras unidades. Atmósferas, por ejemplo. Una atmósfera corresponde a 1.023 pascales. Según, si no estoy equivocado, me dicen de cualquier manera en sus libros. Ok. La presión entonces es una fuerza sobre una superficie. ¿Qué sucede en un sistema tridimensional? X, Y, Z. Si la fuerza es en tres dimensiones, se ejerce en ¿cuántas superficies? En un cubo. En seis superficies. En un cubo son, ¿cuántas caras tiene un cubo? Seis caras. Es más falso que muchas personas. Una persona que es falsa es un dos caras. Imagínense que son seis caras. Es cúbico. ¿Bien? Ok, bueno. La presión. La presión puede, es una fuerza. Y la fuerza puede provocar un desplazamiento. Quiere decir entonces que si yo tengo un cubo, inicialmente, veámoslo así. Ok, ahí está. ¿Correcto? ¿Qué sucede si este cubo, este lado, aumenta? Este lado aumenta, este lado aumenta, es más, vamos a decir, ¿qué ocurrió? Díganme qué ocurrió ahí. Hubo un cambio en qué cantidad ahora. Aquí tenemos área que era. No la. Área es L por L es igual a área. Y la medimos entonces en metros cuadrados. ¿Correcto? Aquí que tenemos L por L por L. Tenemos entonces una nueva cantidad que es volumen. La medimos en metros cúbicos. ¿Bien? Ok. Esto podría haberse debido a un aumento en el volumen. Le llamamos a este aumento, le llamamos, ¿cómo dijimos? Expansión. ¿Sí recuerdan que mencionamos esa palabra? Expansión. La expansión es un aumento en el volumen. La disminución en el volumen sería compresión. Revisen. El aumento en el volumen se llama expansión. El aumento, la disminución en el volumen, ¿cómo se llama? Compresión. ¿Comprensión? No, comprensión. No hay comprensión de la compresión. Compresión implicaría entonces fuerza sobre área. La cambia la palabra. Hacia acá es expansión.
en el sentido opuesto, ¿cuál sería? ¿Eh? Ok, bueno. Contracción. Ese fue un comentario anatómico, fisiológico, anatomofisiológico, no físico. Y no es una disminución en el volumen, más bien es al revés, porque sería un aumento en el volumen. Sí. ¿No? Anatomofisiológico. Sí. Sí, suena una trabalenguas, ¿verdad? Más o menos. Anatomofisiológico se refiere a la anatomía y fisiología. Aquí estamos en física del estado del espacio. Pero tenemos que considerar la cantidad de materia que forma a este cubo. Tenemos una nueva cantidad. ¿Cuál era? Ahí diríamos, pues, la cantidad de materia. ¿Sí? Pero esa materia, ¿dónde se ubica? En el espacio. ¿Y cómo es el espacio? El que estamos considerando ahorita sería tridimensional, tendría volumen. ¿Bien? La cantidad de materia por unidad de volumen es una nueva cantidad. ¿Cómo se llama? Tiene dos nombres. Densidad, bueno, de hecho no usamos la D, usamos la Rho, ¿recuerden? Densidad, ¿en qué unidades? Masa, kilogramos, volumen, metros cúbicos, es densidad. También le podemos llamar concentración, concentración, aunque esto tiene otras acepciones que también nos van a ser útiles. Ok. ¿Qué sucede si esta materia, esos puntitos, cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, 30. 30 puntitos. Están en un espacio, digamos, supongamos que es de 0.1 metros por lado. Imaginemos que cada punto tiene una masa de 1 kilogramo. Tendríamos 30 kilogramos en ¿qué volumen? Cambiemos de mejor de punto 1 para a 1 metro. 1 metro. Esta está. ¿Cuánto? Entre metro cúbico. No le pongo el 1. ¿Ok? Imaginemos que se expande hasta que este cubo tiene una dimensión de 10 metros por lado. Aquí la concentración, ¿cuál es? O la densidad. La densidad sería 30 kilogramos entre metro cúbico en el estado 1. En el estado 2, en el estado 2, ¿vale? 30, ¿por qué puse 300? No sé, mi presión es inconsciente. 30 kilogramos, ¿eh? Entre 1000 metros cúbicos. Podría yo simplificarlo, ¿no? Podría ser 3 kilogramos en
100 metros cúbicos, o podría incluso más, simplificarlo todavía más. 0.03 kilogramos en cada metro cúbico. .03 kilogramos en metro cúbico. La densidad se ha reducido. Si cada una de estas cosas está en movimiento, ¿qué está ejerciendo? Cada cosa tiene una masa de un kilogramo, está en movimiento. Si el movimiento es no uniforme, entonces está acelerado y entonces está ejerciendo una fuerza. ¿Bien? Esa fuerza entonces está ejerciendo sobre las superficies y está entonces ejerciendo una presión. Y esto es lo que podría provocar la expansión. Sin embargo, cuando se expande, ¿qué sucede con la presión? Disminuye. Aquí la presión sería mayor, la P1 sería mayor que la P2. P1 es mayor que P2 porque la fuerza en el área es mayor aquí que acá. Entonces, lo que veo es que la presión es entonces proporcional a la densidad o concentración de materia. La presión para las cosas, si se están moviendo, sería proporcional a la densidad que se encuentra en un espacio tridimensional, en un volumen. Okay. Fuerza sobre área, presión, fuerza que produce un trabajo. ¿Sí? Toda fuerza, y aquí, toda fuerza F que produce trabajo es ¿qué? Energía. ¿Bien? Toda fuerza que produce trabajo es energía. ¿Cómo es la energía en ese sistema? ¿Tendría yo entonces una energía en el estado 1 y otra energía diferente en el estado 2? ¿En cuál de los dos hay más? Es mayor la cantidad de energía. ¿Cuál? En este. Porque la energía es proporcional al trabajo, que es proporcional a la fuerza. La fuerza es proporcional a la presión, perdón, es potencia, no, presión. Y la presión es proporcional a la densidad. Entonces, la energía en 1 es mayor que la energía en 2. ¿Bien? Ok. Vimos en una sesión anterior que llegamos a una relación de la presión y el volumen en el que se ejerce este trabajo, o no, esta fuerza o presión, esta fuerza sobre área o presión, que es proporcional a qué decíamos, a una cantidad nueva, que es una cantidad fundamental. Por eso voy a cambiar esta T de aquí, la voy a poner como T minúscula mejor. Esta T va a ser T minúscula, que es tiempo. La T mayúscula es temperatura. ¿Bien? Entonces, la temperatura es una cantidad fundamental que me da información de
la presión que existe en un sistema tridimensional. ¿Bien? La presión es entonces la fuerza que ejerce la materia, porque es fuerza, en el sistema, y si es una fuerza que está produciendo trabajo, es energía. La temperatura, ¿qué me dice? La temperatura informa sobre la energía en el sistema, porque es proporcionada a la presión, y la presión es proporcionada a la fuerza, y la fuerza que ejerce el trabajo es energía. ¿Bien? Estamos haciendo un ejercicio de conceptualización de las variables, deduciendo unas de otras. ¿Bien? Ok. ¿Cómo podemos saber que esto que estamos diciendo, este razonamiento, es real y no solamente un ejercicio lógico que podría dar lugar a un silogismo falso? Un silogismo es una conclusión lógica falsa. Un ejemplo de una conclusión lógica falsa: Sócrates, padre de la filosofía, junto con Platón, etc. Sócrates era un ser vivo, un humano, ¿o no? Era un ser vivo. Era un ser vivo. Primera afirmación, punto. Segunda afirmación: ¿conocen los gatos? Sí. Los gatos. Miau. No los hidráulicos, no, los otros, hacen miau. Los gatos son seres vivos. Por lo tanto, Sócrates era un gato. Es un silogismo falso. Porque en realidad mi gato se llama Plan. No Sócrates. ¿Eh? Ok. Hemos hecho un desarrollo lógico a partir de definiciones fundamentales. Pero esta lógica, ¿describe la realidad o describe una falacia? ¿Eh? A través de poner la prueba, usando el mal llamado método científico. ¿Por qué mal llamado método científico? Si uno lee el texto fundacional de la ciencia, del método científico, ¿cuál es? El discurso del método, escrito por René Descartes, en 1637. Si ustedes leen la introducción, y por ahí la tengo, afirma Descartes, en el prólogo a su libro, no me entiendes, me abrió el libro de matemáticas. Lo voy a cambiar, voy a abrir entonces. Aquí tengo mi edición. El Baldor no lo tengo aquí. Frankenstein. De Mercelli. No. Mejor no conozco, lo puse ahí en este. ¿Este libro favorito? Ah, el segundo. No sabía que había escrito un segundo. Ok. A ver, déjame ver, ayer fue. Ok, sí, acá está. No. Decía, ya no dice nada porque ya murió. Decía René Descartes en su introducción, en su prólogo. En el prólogo decía René Descartes:
El título completo de la obra se llama Discurso sobre el método para conducir correctamente la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias. Un poco largo. Mejor, el discurso del método. Punto. Si este discurso, o sea, el libro, la obra completa, parece muy largo para leerse de una vez, ¿se aguanta? No. Puede dividirse en 6 partes. En la primera encontrará varias consideraciones sobre las ciencias. En la segunda, las principales reglas del método que el autor ha descubierto. Las reglas del método. Ahí están. En la tercera, ciertas reglas de la moral que él ha deducido de este método. O sea, también lo aplica a la moral. En la cuarta, las razones por las cuales él, el autor, Descartes, establece la existencia de Dios y del alma humana. Yo ya no sé si es un texto fundacional de la ciencia o un texto de teología. Sí, y luego sigue y sigue y sigue. Entonces, el hecho es que en el método que menciona en la segunda parte, las reglas del método, establece que esta afirmación tenemos que ponerla a prueba. ¿Cómo la ponemos a prueba? Ya empezamos en un experimento, en una clase anterior, cuando trajeron las aguas minerales frías, o el agua fría y a temperatura ambiente, y trajeron el refresco de cola, lo colocaron un poco en cada una de las dos botellas de agua, a diferente temperatura. ¿Cómo sé que la temperatura me dice sobre la energía en el sistema? La energía es la capacidad de una fuerza para producir trabajo. Por ejemplo, movimiento. ¿Qué sucedió cuando colocaron una gota o el chorrito de refresco de cola en el agua a diferentes temperaturas? Se disuelve más fácil en la fría. Más que más fácil, más rápido. El movimiento fue mayor en el agua a temperatura ambiente que en el agua a temperatura más baja, a menor temperatura, en un número de temperatura menor. Entonces, ese simple experimento está demostrando que esto es cierto. Si no tenemos que hacer los grandes experimentos con los grandes equipos, no digan eso porque ustedes lo reportan más que el presupuesto. Más, imagínate. Entonces se puede reportar más, sí, así que mejor cállense. No den ideas. Ok. El agua a mayor temperatura tuvo una mayor capacidad de desplazar las partículas de refresco en el espacio tridimensional. Entonces, primera observación: a mayor T, coma, mayor, se desplazó más a esa velocidad constante o a velocidad variable, digamos que fue a velocidad constante, mayor movimiento. Bien. Y la temperatura es proporcional a la presión, que es proporcional al trabajo, que es proporcional a la energía. Por lo tanto, y este sí es un razonamiento, un silogismo veraz, no falaz, ¿sí? Por lo tanto, a mayor T hay mayor E, energía. Pero debemos considerar si este movimiento o esta energía depende del tamaño del sistema o de la cantidad de materia, o no depende de la cantidad de materia. La temperatura no depende de la cantidad de materia. Ya hemos hablado de ese tipo de cantidades. ¿Qué cantidades? ¿Cómo llamamos a este tipo de cantidad? Decíamos, entonces el tiempo, voy a poner esto acá en un recuadro, porque es un paréntesis, ahí está el paréntesis. ¿Bien? La temperatura es una cantidad fundamental, P,
pero que no depende del tamaño del sistema. La temperatura, con la misma cantidad de materia, la temperatura como energía, a diferentes cantidades de materia, debe ser la misma. La temperatura en diferentes cantidades de materia debe ser la misma, porque no depende de la cantidad de materia. Sin embargo, la energía sí. Esa energía, la energía que depende, la energía, ¿cómo lo estamos asumiendo? Como energía de movimiento, ¿no? Energía de movimiento. Energía de movimiento. E de movimiento. Energía de movimiento. Que depende, dependiente de M, de la cantidad de materia, se llama calor. ¿Sí? Calor. La cantidad de calor depende de la cantidad de materia. Por eso pusimos el ejemplo del café. Una gota de café que se derrame sobre nosotros, café caliente, por supuesto, no transforma mucho a la naturaleza, no quema mucho. En cambio, a veces quema mucho el sol. Chiste tonto. Okay. El calor sí depende de la cantidad de materia. No es lo mismo que se nos derrame el café completo, la taza completa, a que se nos derrame nada más una pequeña gota. Sin embargo, el café estaría a la misma temperatura, la gota o toda la taza completa. La temperatura es una cantidad fundamental, como dijimos, extensiva. Intensiva. Intensiva. Mientras que el calor es una cantidad derivada y extensiva. Bien. En el experimento de la gota de café, de gota de refresco, del agua a diferentes temperaturas, vimos que se movió más rápido el agua, la gota en el agua a temperatura más alta. ¿Y hacia dónde se movió? Hacia todas partes. ¿Hacia qué partes de la botella? Hacia abajo. ¿Y qué pasa si la ponen abajo? ¿Vieron con lo que ilustré la página del grupo de Facebook el día de hoy? ¿No lo viste? Tú sí lo viste. ¿Qué es? Es un vasito, ¿verdad? Es un caballito. Un vaso para tequila. Un vaso tequila. Con un colorante. Con un colorante vegetal. Entonces, lo que se... Bueno, lo que se veía ahí era cómo se diferenciaba el líquido. Pero nada más, se ve una parte donde se ve muy verde y otra que se ve con un verde más tenue. Pero, ¿qué sucede? Es un video. No, hay mucho. Abajo hay mucho. ¿Y qué se observa? De hecho, el video está acelerado. Es un video acelerado. ¿Verdad? Si ustedes ven, hacen el experimento y lo ponen en el vaso y se van a quedar, no pasa nada. Ya me aburrí, no pasa nada. Entonces, lo que hice fue lo que lo grabé en pausado. Un time lapse, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Al final llega Plank. Plank es mi gato, el que se ve en el video. Al final llega Plank, entonces me interrumpe el experimento. Pero como lo hice acelerado, sí se ve cómo el colorante que está concentrado en la parte de abajo se va dispersando hacia donde no había colorante o hay menos. Aquí la de energía es mayor que acá. La energía como las partículas en movimiento, porque la energía calor es proporcional a la cantidad de materia.
Aquí hay mucha materia, hay mucho calor. Aquí hay poca materia, hay poco calor. Mucha materia en movimiento, mucho calor. Poca materia en movimiento, poco calor. Aunque yo meta el dedo y lo sienta a la misma temperatura, ahí el detalle es el instrumento de medición. Mi instrumento dedo no tiene la capacidad de resolución en el intervalo de cambios de calor en ese sistema. No lo hago con el atole porque entonces me quemo. Pueden hacer el experimento incluso con temperatura. Sin gato, por favor. Consigan un vaso para highball, un vaso largo. ¿Sí? Pongan agua. Ustedes pueden hacerlo con agua, con etanol, ustedes deciden. O con una mezcla de etanol en agua. No. El vaso es tequilero, por lo que había ahí era agua, no era tequila. No voy a desperdiciar el tequila en un experimento así. No. Pero un experimento de metabolismo de la. Yo lo hago. Apenas es martes, por favor. Y a estas horas. Tengo que ponerse las de burrón, ¿no? Ok. En un vaso de highball, y de eso se lo van a poder hacer confirmando como medio de temperatura, pongan agua a temperatura ambiente, toquen el vaso a diferentes alturas, luego tomen un cubo de hielo y lo ponen, lo colocan en la superficie, se va a hundir, se va a sumergir, pero no se vaya hasta el fondo porque la densidad no está rojo. La densidad del agua sólida es menor que la densidad del agua líquida, por eso flota. Algo pasa cuando el agua se solidifica, que ¡pum! Quedan menos partículas de agua por unidad de volumen. Por lo tanto, disminuye su densidad por la estructura de la molécula del agua y la rigidez de los enlaces. Por eso es que se estira, entonces aumenta su volumen. ¿Les ha pasado que toman, van por los refrescos para la fiesta, pero están a temperatura ambiente y la fiesta ya es dentro de una hora, y los meten al congelador? ¿No les ha pasado que cuando, chin, se me olvidaron los refrescos, los sacan? Antes era un problema con los envases de vidrio. Uno iba al congelador y todas las botellas reventadas. Actualmente, como son flexibles, ojo, no elásticas, sino flexibles, ¿sí? Se expanden, se ven hinchadas las botellas, porque el agua del refresco se expandió, aumentó su volumen, no por aumento en la temperatura, sino por una diferencia en la estructura de las moléculas de agua, de las partículas de agua. Se arreglan, se ponen rígidas y tú hazte para allá y entonces se expanden. Es un fenómeno muy curioso en algunos compuestos químicos como el agua. ¿Cuál es la diferencia entre flexibilidad y elasticidad? La flexibilidad es la deformabilidad de la materia. La capacidad de deformación de la materia. ¿Y la elasticidad? La elasticidad es la colisión. La elasticidad tiene, en física la elasticidad se refiere a colisiones. Cuando hablamos de algo es elástico es porque al colisionar rebota. Transmite la cantidad de movimiento de manera muy eficiente. ¿Sí? Eso es elasticidad. No tiene que ver con la flexibilidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si el lenguaje en física no tiene siempre el mismo significado que el lenguaje en idioma coloquial. Bueno, a ver. Estábamos con el experimento del agua líquida con agua sólida, cuya diferencia es la temperatura. ¿Bien? El agua sólida está a menor temperatura que el agua líquida a la misma presión. Pues si cambia la presión podría ser diferente. Bueno, tenemos que ver el diagrama de fases y cómo están las variables presión, temperatura en cada caso. Presión, una atmósfera, 1.023 pascales.
Temperatura del agua, la ambiente. Agua líquida, perdón. Ambiente. Temperatura del agua sólida. Estrictamente tendría que estar a 0 grados o tal vez un poco menos. A veces está un poquito más arriba. Varía un poco. Depende de la presión. Por eso. El hecho es que la temperatura del agua sólida es más baja, es menor que la temperatura del agua líquida. Del agua líquida. ¿Sí? Cuando ustedes ponen el cubo de hielo, el cubo de agua sólida, sobre el agua líquida, y dejan pasar el tiempo, pueden con el tacto, con su sensibilidad, ir registrando cómo va cambiando la temperatura a lo largo de la altura del vaso. Si consiguen un termómetro, lo pueden medir. Bueno, no tendrían un termómetro, necesitarían varios termómetros. Vamos a decir, a diferentes alturas, cada termómetro, y podrían medir el cambio de temperatura en función del tiempo, en función de la distancia. ¿Eso qué significa? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está moviendo? ¿El agua congelada? ¿El agua sólida? ¿No? A ver, fíjense. Va de donde hay más energía a donde hay menos energía. ¿Dónde hay más? ¿Dónde la energía es mayor? ¿En el agua sólida o en el agua líquida? ¡En el agua líquida! A ver, veamos. Para eso quería que abrieran aquí el espacio. Pónganse de pie, rápidamente. Pónganse de pie ustedes. Ustedes son partículas de agua y están en un volumen que es un aula. Ahí están muy comprimidos. Lo que necesitan es cada uno tener su espacio idóneo. ¿Qué tienen que hacer? Estiren sus enlaces. Ahora, este es el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Y además, a 109 grados. A 109 grados. No así, no a 180 grados, no a 90, a 109 grados. ¿Bien? Y tiene que distribuirse homogéneamente para que la energía del sistema sea menor. ¿Hacia dónde se mueven? A cada uno de ustedes está en movimiento. ¿Hacia dónde hay espacio? Porque cada uno está en movimiento. Deben estarse moviendo constantemente. ¿Sí? ¿Quiénes se mueven más fácilmente? A ver, ¿para qué hay espacio? Muévanse. ¿Quién se mueve más fácilmente? ¿Quién está? Tú eres dióxido de carbono. No eres agua. Porque tus enlaces están a 180 grados. Sí. El dióxido de carbono es carbono, oxígeno, oxígeno a 180 grados. En el agua es oxígeno, hidrógeno, hidrógeno a 120 grados. Así. Entonces tendrían que moverse de esta manera. Y pueden formar enlace. Pueden tener hidrógeno así. No así porque entonces es grave. Así. ¿Eh? ¿Eh? Pero lo que yo estoy observando es que están congelados. No se están moviendo, están congelados. Están como cubos de hielo. Como un cubo de hielo. Para estar limpios tendrían que estar moviendo. Y en realidad lo que sucede es que los que están aquí moviéndose, al llegar aquí, mueren al otro. Mueven al otro. Mueven al otro. ¿Y qué sucede? La energía va. La energía, el movimiento, va de donde hay mucho a donde hay poco. Aquí hay poco movimiento. Las moléculas de agua. Vayan a su lugar, ¿sabes? Congélense. Ya no tienes el aire. ¿Cómo va? Las estatuas de Martín no es así. El que se vaya a ver la entrevista.
Lo que sucede es que, ojo, no estamos hablando del colorante. No estamos hablando del colorante. Estamos hablando del agua. La voy a representar en este espacio cúbico que pinté en el pizarrón. El agua está aquí, así, mientras que aquí el agua está en fase sólida. Ojo, vamos a tener que definir otra vez, redefinir el uso de dos palabras en particular. ¿Sí? Por eso es que yo me refería a, antes a los estados de agregación de la materia, a los cuales ahora debemos llamar fases. Fases de la materia. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Porque el estado es el cómo se encuentran en función de estas tres cantidades. Presión, volumen y temperatura. La presión, el volumen y la temperatura son tres cantidades que cambian para decirnos cómo está el universo o la parte que nos interesa estudiar, el sistema, el termodinámica. Recuerden que así lo definimos. El sistema de termodinámica es la parte del universo que me interesa conocer, me interesa estudiar. ¿Bien? Y yo sé cómo está esa parte del universo porque me lo informan la presión, me dice todo esto la presión. El volumen me habla del espacio que ocupa y la temperatura me habla de la energía. Estas tres cantidades que pueden cambiar, por tanto son variables, se conocen como variables de estado. Del estado en el que se encuentra, cómo está el sistema, cómo está el universo. La presión, el volumen, la temperatura son las variables que me definen el estado del sistema. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Está en fase sólida? ¿Está en fase líquida? ¿Está en fase gaseosa? La temperatura y la presión me van a decir si una muestra de agua está en fase sólida. Por ejemplo, si la presión es de una atmósfera y la temperatura es de menos 4 grados Celsius, ¿cómo está el agua? Sólida. En termodinámica decimos sólida. Pero es que además está fría y está congelada. Sí, pero está sólida. Porque para diferentes sustancias, esa fase sólida va a estar en diferentes condiciones de presión y temperatura. Aunque se sienta caliente o se sienta fría. ¿Bien? Entonces, esto me dice en qué fase. La fase es la agregación de la materia. Y se puede agregar en tres fases, decíamos, sólida, líquida y gas. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces, en el cubito este, en el cubote, en el vaso, lo que hay es agua líquida y agua sólida. Cada partícula de agua se mueve y por lo tanto tiene energía. ¿Cuáles se mueven más fácilmente? Más fácilmente las que están en gas, pero en el caso de nuestro experimento con el vaso, serían las que están en fase líquida. Estas se mueven y cuando se mueven pueden incluso colisionar unas con otras. Esas colisiones pueden darse si esta partícula de agua viene y colisiona con una que está acá en fase sólida. ¿Qué le va a hacer? Le va a transmitir parte de su movimiento y entonces va a provocar un aumento en esta pequeña parte de agua sólida. Y entonces, si aumenta la energía de esta pequeña parte de agua sólida, ¿qué le va a suceder? Va a pasar de la fase sólida a la fase líquida. Se va a derretir. Se va a fundir. El término físico es fusión. El paso de sólido
a líquido es la fusión. Y la fusión depende de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Es por eso que lo que estoy midiendo es que la temperatura aumenta, T aumenta para acá, del agua sólida al agua líquida. Pero la temperatura no se mueve. La temperatura es una cantidad nada más que me habla de la cantidad de energía que hay en cada parte del sistema, del vaso. Lo que se mueve es el agua. Lo que se mueve es el agua. Pueden intentar el experimento poniendo al fondo una gota de colorante vegetal, como el vasito que puse yo, nada más que no se llama ya vaso de tequila, se llama vaso de alcohol, ¿sí? Poniendo el agua y van a ver ustedes cómo va a pasar el colorante. El colorante lo tengo en violeta. ¿Dónde está el plumón violeta? Acá está. No metiste el azul. El violeta está. El colorante va a tender a moverse hacia donde no hay el colorante vegetal del vasito, ¿sí? Va a tender a moverse de donde está muy apelotonado y está muy concentrado, donde su energía es mayor. Aquí la energía es mayor del colorante, ¿sí? Que depende de su densidad. Acá, ¿cuál es la energía del colorante? No hay, porque no hay colorante, movimiento. Para que haya colorante movimiento, tiene que pasar de aquí para acá. Hay de donde la energía es mayor a donde la energía es menor. Ahí lo sigo con la E azul. ¿Bien? Siempre el movimiento es en el universo de donde la energía es mayor a donde la energía es menor. No es que el agua líquida se enfríe. Es el agua sólida la que se calienta, pero involucra un cambio de fase. ¿Bien? A veces los cambios de energía se dan dentro de una sola fase y no vamos a ver cambios de agregación. Vamos a medir cambios a través de la temperatura. ¿Bien? Bueno, si ustedes ponen aquí el colorante y ponen un cubo de hielo acá, aquí ponen hielo, ¿bien? Van a ver cómo el movimiento va a ser diferente, porque va a depender de dos energías diferentes. Uno, la energía de las partículas del colorante y la energía de las partículas de hielo, de agua, perdón. Finalmente, la energía va de donde hay mucha a donde hay poca. Y este fenómeno del movimiento de energía de las cosas se llama difusión. La difusión es el movimiento de donde hay mucha energía. El cambio de donde hay mucha energía a donde hay poca energía. Y entonces tenemos que especificar qué es lo que está difundiendo. En este caso, en agua a temperatura ambiente, como es el caso del video que les coloqué, no hay diferencia de temperatura. Y sin embargo, si dejamos pasar suficiente tiempo y no hubiera llegado el gato, habíamos visto cómo el vaso iba a tener un color homogéneo de colorante, de verde. Porque todo el colorante se distribuyó de donde había mucho a donde había menos hasta que quedó homogéneo. Difundió de donde estaba muy concentrado a donde estaba poco concentrado, no había inicialmente. Poco a poco se va poniendo, por eso ya está medio verde en el caso de la parte superior del video. Y puede incluso ir en contra de la fuerza de gravedad. El colorante está abajo y tendería por gravedad a caer. Y sin embargo, se está moviendo contra la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque esta diferencia de concentraciones implica un movimiento de partículas, por tanto una fuerza, que es mayor que la fuerza de gravedad.
y no necesitamos un cohete para despegarlo. Bueno, al menos no en ese intervalo de base. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el caso del experimento que estoy planteando que hagan del vaso con el hielo, ahí qué es lo que se va a estar moviendo. Si no hay más que agua, va a ser el agua que se va a mover de donde tiene más energía. ¿Dónde tiene más energía? ¿Dónde está líquida? ¿Hacia dónde? Hacia donde está sólida. El vaso no se enfría. El hielo se calienta. Pero implica un cambio de fase, ya lo dijimos. Ergo, el frío no existe. Es su imaginación. Mañana temprano, digan, no existe el frío, no existe el frío. No, pónganse su chamarra, porque lo que van a sentir ustedes es cómo sale el calor de su cuerpo hacia el entorno que está a una menor temperatura. Su cuerpo está a 36.5 grados. Ya hicimos el experimento, en su caso estaba a 36.6, ¿no? Algo así. ¿A qué temperatura está el entorno? Dependiendo de la época del año, la hora del día, puede estar a menor temperatura y entonces el calor, ¿dónde lo dejé? Acá está. ¿De dónde se mueve? La energía térmica, el calor, sale del cuerpo hacia el entorno y lo que yo siento es frío. El frío es la sensación de pérdida de calor. Oh, está en tu mente. No, está en tus sentidos fisiológicos. ¿Qué sucede, en cambio, cuando estamos en pleno verano? No en la Ciudad de México, no se quejen, por favor. Aquí no llegamos a 35 grados. Vámonos a Morelos, a Acapulco. Vámonos a Acapulco. No, bueno, ahorita sí, pero en verano no. En verano vamos a Mexicali, donde llegan a 45 grados tranquilamente. ¿Ahí qué sucede? Monterrey también. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a la gente? Sus cuerpos están a 35, 36 grados y el entorno está a 45. ¿De dónde cómo fluye el calor? ¿Del entorno? A nosotros. Entonces, se está acumulando energía en los organismos, en las personas. Y eso puede llevar a una acumulación excesiva de calor, energía de movimiento. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué sucede en los organismos cuando eso pasa? Cuando están en un lugar de calor, ¿qué hacen? Rápidamente, el último experimento. Pónganse de pie. Hagan 200 sentadillas. ¿Qué va a suceder? Producto del trabajo, de su movimiento, van a estar generando energía térmica, calor, la cual van a emitir hacia afuera, al entorno. ¿Y cómo la emiten? De dos maneras. Uno, como calor radiante, y la otra, como cambio de fase, el agua líquida en sus tejidos a agua gaseosa en vapor, la cual se condensa porque la temperatura afuera es menor, se condensa y pasa de vapor a líquido otra vez en forma de sudor. ¿El sudor qué es? Es el mecanismo fisiológico para sacar el exceso de calor en los organismos. ¿Solo los humanos sudan? ¿Solo los humanos sudan? Sí. Pero todos los organismos tienen que emitir, tienen que sacar el exceso de calor en sus organismos. Los perros, los gatos, los caballos jadean. Algunos o mamíferos tienen también glándulas similares a las glándulas sudoríparas de los humanos. Eso es un fenómeno, son mecanismos distintos que surgieron, que se dieron accidentalmente por mutaciones a lo largo de la evolución. Cada organismo necesita tener algún mecanismo de emisión de calor. Si no, literalmente revienta. Por hoy la clase reventó. Nos vemos mañana. Hagan el experimento. Puede ser con vodka.
profesor, los humanos